Celebra con mamá en la senda antigua este próximo 12 de mayo desde las 10 de la mañana en la iglesia La Senda Antigua Toalta. Te invitan los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón. Te esperamos. Info 787-730-5880 o alaba.org. Sus maravillas, lo que hace en cada uno de nosotros cada día. Amén. Aleluya. Así que le pedimos que nos acompañe con sus palmas. Perseguía jinete y caballo.
seguía, jinete caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar. Perseguía, jinete caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar. Echó. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. ¡Otra vez! Yo te amo, díselo. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, en la roca me refugiaré. Esperas, te estás celebrando anticipadamente, porque si Él lo dijo, hay dos cosas imposibles, ¿se acuerda? Que no puede mentir y que siempre cumplirá su promesa. Una vez más, yo te amo. Santo, santo, santo. Y antes de que podamos, que la pastora Elizabeth tome su parte, yo quiero, siguiendo con la línea de lo que el apóstol ha estado hablando, y la línea sacerdotal, quiero que los hombres, vengan los hombres un momentito al frente, vengan los hombres, todos vamos, venga, venga. Venga los hombres, venga, venga. No, no, pero venga con actitud ahí de vencedor y de, aleluya, de sacerdote. Vengan todos los hombres aquí,
los que se dieron cita en esta hermosa noche. Mire qué hermosura, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Esto ha sido desde el domingo, lunes, allá en el Capitolio. Aleluya. Vamos, hombre, aplaude al Señor. Vamos, vamos, esperando que los otros lleguen al altar. Aleluya, aleluya. Hombre, vamos, alza tu voz de adoración, en adoración. Vamos, vamos, adora a Dios. Que se sepa que en esta casa hay caminantes, hay hombres de valor que adoramos a Dios en medio de las circunstancias. Vamos, adora a Dios. Alza esa voz. Se la va. Vamos, vamos, sigue. Adora. Aplaude y adora. Aleluya. Vamos a ver cómo están esos pulmones. Vamos a ver, un grito de victoria, vamos. Vamos a ver cómo están esos pulmones, un grito de victoria. Ahora vamos a ver cómo están los pies de usted. Vamos a adorar al Señor aquí danzando. A mí me gustaría, Pastor Junior, esa que cantamos, que yo sé que es rapidita, pero dos o tres veces solo para que adoremos aquí los hombres. Y que podamos, mire, danzar al Señor ahí en el Espíritu. Vamos, vamos, ahora sí. Dile que está a tu lado, perdóname, pero voy a danzar. Dile, voy a danzar con libertad. Vamos, los hombres de la casa, vamos. Yo te amo. Yo confío en ti. Vamos, desplázate. Yo te amo. Con libertad. Eso no te va a detener. Dile, estamos, dale cinco a alguien. Dile, estamos en victoria. Estás a punto de recibir lo que Dios te habló, lo que te dijo. Cargas una palabra, viene respuesta sobre ti. Aleluya. Gloria a Jesús. Quédese de pie. El ambiente está propicio para que soltemos una palabra de sanidad. ¿Alguien cree que Dios está haciendo milagros en la casa? ¿Alguien cree que Dios puede hacer milagros en los hogares también? Pues levante sus manos al cielo y vamos a darle gracias a Dios. Y toda enfermedad que hasta hoy estaba en los cuerpos, vamos a declarar que sale fuera en el nombre poderoso de Jesús. No hay enfermedad que pueda sujetarse en esos cuerpos, porque dice la palabra Isaías 53, que por sus llagas, alguien que lo grite conmigo, por esas llagas, fuimos nosotros curados. Padre, enviamos salud a los hogares, enviamos salud en la distancia, enviamos salud a donde está alguna persona convaleciendo, declaramos salud sobre el cuerpo, oh Padre tuyo, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguno aquí estaba enfermo, ahora mismo queda sano. Si alguno en los hogares estaba enfermo, ahora mismo es sano. Por el poder de esa palabra, declaramos salud ahora mismo. Espíritu de enfermedad, te atamos en el nombre de Jesús y te echamos fuera y te enviamos a lugares desiertos de donde no puedas regresar. Declaramos ilegal la enfermedad de los cuerpos ahora mismo, pero declaramos que por su llaga
grítelo, fuimos nosotros curados. Celebre su sanidad, celebre su sanidad, celebre la sanidad de su hermano, celebre la sanidad, celébrela, celébrela, celébrela. Es un regalo de Dios para sus hijos. Y declaro conmigo, declare conmigo, soy sano por esa palabra. Repítalo, soy sano de la cabeza hasta los pies. Celebre, haga fiesta. Tienen que creerlo y tienen que disfrutárselo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Choque la mano con alguien a su lado y dígale, Él lo hizo y a su nombre gloria. Bendiga a su hermano, dígale qué bien te ves, qué bueno que te veo en la casa del Señor, tempranito. Y unimos nuestras manos para celebrar la vida de Ruth Mary. ¿Dónde está Ruth Mary? Regresó a la casa, qué bueno. En algún lugar está Ruth Mary. Si usted la ve, porque yo no la veo con la luz, no hay problema, pero celebre la vida de Ruth Mary y también de Glorinel y de Lionel Pacheco. Denle un aplauso a ellos. Están con nosotros por primera vez en la casa del Señor. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos al mejor lugar, a la casa del Señor. Desde ahora le anticipamos que mañana vamos a estar aquí a las 7 de la noche, amén, en este tiempo hermoso de exaltación, intercesión y declaraciones proféticas, amén, un tiempo hermoso que estamos viviendo en la casa, el viernes también a las 7 de la noche, así que venga tempranito, ya lo que quedan, verdad, son dos días aquí, usted después sigue en su casa, amén, no hay problema con eso, así que ya usted sabe, un tiempo especial que Dios habló y mire todo lo que estamos viendo y lo que falta, amén. Así que le exhortamos que se una y el viernes la mejor generación se une para adorar al Señor, se reúnen ellos, así que si usted tiene el espíritu joven, venga y estamos de fiesta. Y el domingo tempranito, no se quede nadie en su casa, llegue temprano para la enseñanza que se da aquí en la nave principal a las 9:45, llegue temprano los que están completando el discipulado. Ah, este domingo no. Este domingo lo dejamos libre porque tenemos algo muy especial. Pero, y tampoco hay discipulado de matrimonio. El discipulado es el otro domingo. Lo rodamos el discipulado de matrimonios, que es siempre el segundo domingo, pero esta vez va a ser el próximo domingo. Pero venga, que el domingo hay algo muy lindo preparado, como siempre. Honramos al Señor primero que todo, pero también venimos a honrar a las madres en su día. Dese un aplauso, mujer de Dios. Amén. Venimos a celebrar. Si usted no tiene hijos naturales, como dijo nuestro apóstol, usted ha engendrado hijos en la fe, usted también es madre, celebre, celebre, celebre. Amén. Así que el domingo venimos a una celebración especial. El que quiera traerle una honra al apóstol como madre espiritual de la casa, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Claro que sí, siempre buscamos aprovechamos cualquier ocasión para honrarlo, y el domingo puede ser ese momento, pero venga preparado para algo muy lindo que se ha preparado en la casa con mucho ayuno, oración y ensayos, así que ya usted sabe. Y le queremos decir que la Academia Cristiana Yará tiene matrícula abierta, tiene sus puertas para recibir a todo el que desee tener a sus niños en un lugar totalmente seguro, desde lo físico, la planta física, hasta el ambiente espiritual, el ambiente emocional que hay en la academia, un personal precioso, preparado, capacitado, lleno del Señor y de todo el conocimiento que necesitan para poder estar allí. Así que hay unas ofertas en matrícula, aprovéchelas. Ahí no está pre-kinder, pero hay pre-kinder para que usted sea feliz, ¿verdad?, con esos niños en la escuela ya. Y puede llamar a la academia para toda información. También hay campamento de verano. Así que aproveche el mes de junio, hay espacios limitados, así que llame rapidito, no espere, no se decida mucho, así que tome la acción rápido, llame a la academia 787-730-5088 y el personal que ya está allí le va a contestar con mucho gozo y le va a dar toda la información acerca del campamento, de las matrículas, de los precios especiales en matrícula, todo eso. Y nos preparamos también para la vigilia, que es el viernes 7 de junio. Va a ser un tiempo extraordinario aquí en la casa. Mírelo ahí, media vigilia nacional por la juventud y por Puerto Rico. Va a ser un tiempo de oración, intercesión y alabanza, así que venga. El sábado es el Congreso de Niños Transformando Vidas.
va a ser desde mediodía en adelante, así que va a ser hermoso para los niños con Transformers y todas esas cosas ahí, kioscos, casas de brinco y demás. Y el domingo también el Congreso de Niños con el payaso Remy, así que va a ser un tiempo extraordinario. Y creo que hay reunión para el viaje de Israel, no es, de las capitales imperiales, el día 8. Ese es el viaje. El viaje es 16 al 29 de octubre, pero la próxima reunión va a ser el sábado 8 en el Salón Ágape, así que 8 de junio, así que pase la voz. Y luego tenemos el 18 de, bueno, antes tenemos el 18 de mayo, aquí fiesta de Pentecostés, ese sábado a las 5 de la tarde, sábado 18 de mayo, con el doctor Díaz Pavón. La iglesia es sede anfitriona de este evento, va a estar varios ministros del Señor en la adoración. Y el domingo seguimos con fiesta de Pentecostés, domingo 19 de mayo, y va a estar el reverendo Samuel Rodríguez compartiendo la palabra. Así que va a ser un tiempo extraordinario, pase la voz, corra la voz. Tenemos, le anticipo desde ahora, el discipulado de matrimonio que le hablé, mayo 19. Es que yo me fui para junio antes que terminara mayo, mire qué cosa, es increíble. Ahí el sábado 25 de mayo, los jóvenes en Ruta a Encourage 2024 tienen su tremendo car wash, ya usted sabe ahí, póngase a la voz con los pastores de jóvenes para toda esa información. Y para los que les gusta todavía saltar y brincar en el torneo 5x5, sábado 22 de junio, todo esto es pro congreso de los jóvenes, bajo el lema The Cross, oh my God, eso es powerful, qué bueno. Y también tenemos el CAP, aproveche y regístrese. Cuando, mírelo ahí, saque su teléfono y regístrese. El CAP es libre de costo, gracias a los auspiciadores, a los patrocinadores y a los presentadores de CAP que hacen posible que por estos pasados 3 años ya, 4, tengamos el Congreso Apostólico y Profético libre de costo para usted, para que nadie tenga excusa, amén. Y usted puede sentarse ahí donde usted guste y disfrutar de la excelencia de los ministros de Dios que vienen a impartir una palabra de bendición sobre cada uno de nosotros. Comenzamos el viernes 12 a las 5 de la tarde, sábado en la mañana, y el domingo el gran cierre. Así que no permitan que le cuente. Todavía hay oportunidad, si usted es un empresario y quiere auspiciar CAP, póngase a la voz con nuestro hermano Hernán, o con nuestro hermano Frankie, gerente del canal, o con nuestro hermano Marín, el líder de empresarios, y déjese sentir en la casa, porque todos estos son empresarios victoriosos. Amén. Y por cierto, vi el anuncio de Detalles Cielos, la librería tiene algo muy lindo para las madres, así que vaya y adquiera su regalito para alguien. Y aunque no sea madre, tienen cosas muy lindas allí, así que auspiciamos a los de la casa. Sean todos bendecidos, nuestro apóstol con nosotros. Gloria a Dios, hasta calor nos dio, ¿verdad? Bendiciones para todos, estamos bien agradecidos, bien contentos por todo lo que Dios está haciendo. Le damos la más cordial bienvenida a Jessica, a su amado esposo, a los hermanos y a todo el que está por primera vez con nosotros. Nos sentimos muy contentos de ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es para siempre. Y quiero agradecer a Damari, hoy tuvieron un almuerzo bien bonito en la oficina, homenajeando a las madres. No sé si hay una foto. Hay una madre que se le olvidó, pero las demás madres estaban allí. Si tenemos la foto, me la buscan, está en el, creo que la pusieron en el Facebook, no sé si está puesta. Pero bien bonito, le damos hoy la honra y la gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Usted hace su parte y Dios te sorprende con Él. Porque Él no te pide nada que nosotros no le podamos dar. Y ayer, por causa de las inclemencias del tiempo, no quisimos arriesgar porque la lluvia estaba, uno tiene que ser sensato. Pero nos sorprendió Dios cuando a través del Zoom, que Ibe preparó todito, hermanos, 170 personas se conectaron en el Zoom. Y hasta una pastora de Costa Rica oró y todo, una cosa tremenda. Y les prometo que me voy a conectar, aunque una vez que hagamos Zoom, que está muy bueno, por la computadora para verlos a todos, porque yo no soy muy técnica, pero estoy aprendiendo. Gloria a Dios. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor y las hermanos. Gloria a Dios. Así que estamos bien agradecidos y qué bella alabanza, ¿verdad? Cuando uno está sensible al Espíritu, uno interpreta, adora como Dios quiere que se adore. Y la alabanza que hemos cantado esta noche realmente nos ha bendecido. Y quiero decirle, hermanos queridos, que mañana continuamos
y el viernes. Obviamente el viernes tenemos culto de jóvenes, pero vamos a venir a las 7, de 7, 7 y media, 7 y 45, y luego ellos continúan con su servicio, y si usted se quiere quedar, pues se puede quedar y lo disfruta. Y también quiero decirles que la Academia Cristiana Yará sigue su enfoque primero espiritual. Nosotros estamos educando al niño, pero es el hombre de mañana, amén, en una educación integral. Pero para aquellos padres que estaban un poquito inquietos por lo de los deportes, quiero decirles que continuamos con los deportes y ya tenemos coach, tenemos todo, baloncesto, alaba, ya verás, vamos a sonar este año y nos vamos a ganar todos los premios. Así que, mira las madres ahí, mira qué bonitas madres, gloria a Dios. Denle una pausa a esas madres, yo bendigo a la mía, ¿verdad? Que tan bella, estuvo bien bonito, tuvimos que compartir. Todas esas muchachas trabajan en la oficina, hermano. Toda esa persona, parte de la academia, del canal, Omi está por allí, ¿sí? Y está Mother to Be, está dos que son Mother to Be, otras, amén, y todo eso, gloria a Dios. Así que quiero decirle que no piense en sacar su niño porque no haya el anterior coach que tuvimos, que era muy bueno, lo bendecimos. Dios lo llevó a otro lugar y ya Dios nos trajo otro. ¡Alaba, santo! Porque la Academia Cristiana Yara no es un capricho de la pastora Wanda. Fue un mandato que Dios nos dio por un apóstol que vino, que después no le invité más, porque imagínate tú, si la primera invitación me manda a hacer un colegio, no, tú no puedes venir más. Es mi amiga. Ella se llama Lucy Come, es una gran mujer. Ella fue quien se ganó a Juan Luis Guerra para el Señor. ¿Ah? Ah, bueno, espérate, ponlo, ¿qué pasó? Eso estaban con, de guardaespaldas de la madre ahí, mire eso. Ahí, muy bello, todo muy bello. Gracias, de verdad, todo bien rico. Y entonces la Academia Cristiana Yara sigue su enfoque también en el inglés. Así que corra la voz. Yo sé que no hay muchos niños, pero los que van a nacer todos van a estar allí en la academia. Así que desde ya me los matricula, ¿sabes? Separa un espacio. Los que están por nacer, gloria a Dios también. Estamos contentos. Y ahí está, tenemos Open House el 18 de mayo. Vaya y vea, cada día se están haciendo, ¿verdad? Renovando cosas y haciendo todo, porque como todo, tiene que ponerse más bonito cada vez. Y realmente estamos bien agradecidos. Hay niños que se han tenido que mudar a los Estados Unidos y todavía llaman llorando porque no están en Yara. Y mi nieto Joshua dice, la mejor escuela del mundo se llama Yara. Para que tú veas. Y mis tres nietos mayores, Carola, Alexandre, Joseph, el inglés, no solamente porque Steven hablaba inglés, el inglés que saben, conversacional, lo aprendieron en Yara. Ah, sí, así que nunca, a veces las cosas de la casa, hay veces que hay gente que mira el patio del vecino y dice, ese está más verde. No, señor, el tuyo es más lindo. En eso, en todas las áreas, alaba lo que él vive. Los entendidos entienden. Y para las damas, separe el 13, es 13, ¿verdad, Edwin? 13 y 14 de septiembre. Porque las primeras serán las que se queden. En la casona, ¿cuántas cabemos? ¡Oh, aleluya! 250 espacios. Tenemos retiro en la casona a las mujeres. Va a ser de viernes a sábado. Después le damos todos los detalles, pero vaya separando esa fecha porque separamos la casona. Porque aunque usted no lo crea, muchas veces no hay espacio. Porque ahora mismo hay unos americanos y se corre la voz. Todo el mundo quiere ir a la casona. Porque mucha gente, ¿cuántos nunca han visto la casona? Levanten la mano los que nunca han ido. Bueno, pues la vamos a pasar muy bien. Centro de Retiro del Caribe, la Senda Casona. Póngase de pie, vamos a honrar a Dios. Felicitamos a todos los que han cumplido años este mes y siguen cumpliendo años. Y como dijo la pastora, este domingo tenemos un servicio especial. No va a ser extenso, queremos que después puedan compartir con sus familias. Nos solidarizamos con Emanuel, que su papá partió con el Señor. ¿Le habían dado cuántos meses? El médico había dicho que iba a durar de 6 meses a lo máximo 2 años. Duró 10 años. Y se fue con el Señor.
Él va a estar saliendo el viernes para allá, ¿verdad? Para los arreglos. Pero qué grande y qué fiel es Dios. Siempre es doloroso, pero si Dios está en el asunto. De verdad, qué hombre sabio. Era un diezmador del Señor. Paola, te felicito. Creo que ya tenemos casa, ¿verdad? Te felicito, lo sé todo. Te bendigo. Dios está haciendo cosas extraordinarias y tengo una palabra breve que voy a compartir. Pero este es el mejor tiempo, Maribel, ¿verdad que es el mejor tiempo? Estamos creyendo, el pastor Edwin estuvo predicando el domingo. Qué tremendo, estamos creyendo. Así que vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor por su fidelidad, por su inmenso amor. Yo no sé cuánto esperan este 2024. Cosas extraordinarias. Yo estoy esperando cosas extraordinarias. Ángel, cuando tú estás esperando algo grande del Señor, toca al que está a tu lado y dile, yo estoy esperando algo grande del Señor. Algo grande del Señor. Ya comenzó Dios a moverse, pero hay algo grande. Aleluya. Paniagua, ven por aquí para que nos haga esta oración. Anoche en el Zoom tomaste una parte y me bendijiste tanto. Gracias por reconocer lo que Dios está haciendo a través de otros para edificar el cuerpo. Gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Tú eres tu mayor ofrenda fue tu Hijo, Señor. ¿Qué podemos nosotros hacer para agradecerte a ti? Absolutamente nada. Solamente un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre, sabiendo que tú, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, nos vas a bendecir, Padre. Padre, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, con agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que has hecho por nosotros, por nuestra familia, por nuestros corazones, Señor, que una vez estuvieron entenebrecidos, Señor. Tú has traído sanidad, Señor, emocional. Has traído sanidad financiera. Has traído sanidad familiar, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, y venimos delante de ti, Señor, a traerte de lo que tú nos has dado, Señor. Padre, para que tu obra, Señor, alcance a otros, Padre. Así como tuviste la misericordia con nosotros, Padre, traemos esta humilde ofrenda, Señor, para darte las gracias a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Pasen adelante, hermano. Aleluya. Pues todo lo viste.
pasión, eso es el avanzar. Y Él recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria. En tu trono llegaremos con nuestra adoración. Recibe, recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria. En tu trono llegaremos con nuestra adoración. Tú eres digno, Dios, tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Díselo. Tú eres digno, Dios, tú eres sin igual. Señor, por tu presencia, precioso Espíritu Santo, cierre sus ojitos y levante esa manita y adórale, adórale, adórale. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por los que están a través de la cadena CTNI. Bendice a Panamá y bendice a las naciones que están en sintonía, que nos están viendo. Bendice a los hermanos que están a través de las redes, esas plataformas digitales, Señor, gracias. Y enviamos tu palabra de liberación, de restauración, de salud, de bendición, de nueva fuerza, de fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Algo especial está sucediendo. En cada reunión va en incremento para tu gloria. Venimos a adorarte, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y el domingo comenzamos a predicar, o estuvimos hablando sobre el lema o el tema, plantados por Dios. Y hoy quiero culminar el tema. De hecho, fui a un lugar ayer y el joven que trabaja, Josué, salió de donde estaba trabajando y me dice: pastora, perdóneme, no la vi porque es que estoy plantado. Y todo el que, ¿verdad?, me vio ayer solo me habló de eso, y la gloria toda es para el Señor. Predicamos lo que Dios pone en nuestro corazón conforme a la necesidad que Él sabe, que no lo sé yo, lo sabe Dios. Y hoy quisiera compartir partiendo de Deuteronomios capítulo 8. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Deuteronomios 8, y vamos a considerar el verso 7 en adelante, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, toda la gloria es para ti. Trae revelación y bendición a través de tu palabra a nuestras vidas. Amén.
Lo tienen, Deuteronomio 8, verso 7 en adelante. Y esto es para ti y para mí hoy. Usted tiene que tener un espíritu receptivo, porque esto es la palabra de Dios. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes. A tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite, tierra de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. El Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra. Y me gustaría poder leer la versión de palabra de Dios para todos. Dice, mire qué hermoso, básicamente es igual, pero como que lo simplifica un poco. Desde el verso 6 dice, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelo, respétalo a Él. Fíjate lo que dice, obedece, síguelo y respétalo, gloria a Dios. Verso 7, porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, diga buena, una tierra de arroyos y fuentes. Y mientras la versión Reina Valera dice de manantiales, aquí dice de ríos subterráneos que surgen en los valles y las colinas. Una tierra con trigo, con cebada, vino de uva, higueras y granados. Una tierra de olivos y de miel. Una tierra donde tú no vivirás en la pobreza. Alaba. Una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesites. Una tierra donde las piedras son hierro y de donde sacarás cobre de las montañas. Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero el verso 11 me gusta mucho lo que dice. Asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Y podrás comer todo lo que quieras. Hermano, esta versión está, ay, ya tiene también. Y construirás qué. Miren lo que se mete Dios. Y construirás casucha. ¿Qué dice? Buenas casas. ¿Y qué dice? ¿Y para qué las vas a construir? Para vivir en ellas. Pero sigue diciendo, tu ganado y tu rebaño. Yo no tengo vaca ni tengo cabras, pero algo tengo y algo tienes tú. Gloria a Dios. Así que traduce lo que tienes y piensa que es el ganado y el rebaño, gloria a Dios, pero algo grande viene. Dios nos ha hablado que algo grande viene. Dios nos ha hablado que algo grande y poderoso, ya estamos ahí, mire, como ahí, gloria a Dios. Tu ganado y tu rebaño se multiplicarán. My God. Tu oro y plata. Algo se va a desatar fuerte, algo grande, algo que te va a traer paz, te va a traer gozo. Tu oro y tu plata aumentarán. Y mira lo que sigue diciendo. Y todo lo que tienes. Y todo lo que tienes. Yo si fuera usted me paraba y daría cogiendo y diría esto es conmigo. Dios me está hablando a mí. Porque esto es para el que lo cree.
Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Anda la vasalla. Aleluya. Antes por $20 tenías que pasar trabajo. Orabas para que Dios te supiera $20, hermano, o $5. Ahora vives en otro tiempo y ahora no te has dado cuenta del bien de Jehová. Tienes que agradecer el bien que Dios te ha dado. Aleluya. Antes sufrías para pararte en Burger King y comerte una ofertita. Ahora ya no paras ahí. Ahora vas a otro lugar, gloria a Dios, porque Dios te ha bendecido. Dios te ha introducido a una tierra que fluye leche y miel. Dios te ha metido en otro nivel de gloria. Y lo que falta, y lo que falta, lo que falta, esto es para el que cree, gloria a Dios, para el que cree, gloria a Dios. Antes decía, yo comerme un steak de manera, no puedo, no tengo. Ahora eso de no puedo y no tengo se acabó. De aquí en adelante, Dios te suple, Dios te da, Dios te introduce. Solo haz tu parte, cree, sé obediente, aleluya, sé fiel, aleluya. Y tú vas a ver lo que Dios va a hacer, joven. No tiene que ver con edad, no tiene que ver con apellido, no tiene que ver con posiciones, tiene que ver con tu fidelidad y obediencia a Dios. Y todo lo que tienes, mírate, mírate, mírate y díselo a alguien, y todo lo que tienes se multiplicará. Voy a contar hasta tres para que usted lo vuelva a repetir. Gózate, gózate, Huizo, que Dios está hablando por allí. Y todo lo que tiene, estamos practicando. Uno, dos, tres. Y todo lo que tengo se multiplicará. Otra vez. Y todo lo que tengo se multiplicará. Estoy hablando de oveja, estoy hablando de iglesia, estoy hablando de bendición, estoy hablando de salud, todas las áreas. Vamos, alguien que lo crea conmigo. Isaac, welcome home. Aleluya. Ahora dice, Dios da por sentado que eso va a ocurrir. Lo da tan por sentado. Alaba, Bernardo. Lo da tan por sentado que dice, próximo verso, 14. Cuando esto ocurra, ay, no es a ver si va a pasar, es que cuando pase. Es que cuando pase, porque no hay mejor corazón que el que no tiene. Si yo tuviera, cuando yo tenga, quién sabe, voy a hacer esto y esto. Pero cuando viene, se olvida. Mira lo que dice: cuando eso ocurra, da por sentado que ocurre, que ocurre, que va a ocurrir. Hay gente que no entiende nuestro gozo y nuestra alegría, porque es que esta casa tiene una esencia. Aleluya, que sabe quién es, sabe a dónde, sabe lo que Dios le ha hablado, sabe lo que Dios le ha dicho. Hemos comenzado sin mirar, sin ver, a ver qué pasa. Pero hemos visto que las cosas pasan. Hemos visto que cuando caminamos por fe y no por vista, comienzan a ocurrir cosas. Y cuando comenzamos a creer lo que Dios dice, oh gloria a Dios, entramos en otro nivel de gloria. Aleluya. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de un lugar de esclavitud. Él es quien te guió en el desierto. Él es el que bendijo tu vida. El desierto estaba lleno de serpientes, pero tú estás vivo. Gracias, Jesús. Uf, siento su presencia. Dios está aquí, hermano. A ver si puedo. Entonces, hemos estado compartiendo lo que dice el Salmo 1. Póngamelo, por favor. Gracias, Jesús. Para que conozcan de dónde sacamos esta enseñanza, de la palabra. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malo. Por eso dice que tenemos que obedecer a Dios y cuidarnos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó,
sino que la ley de Jehová está su delicia en su palabra. En su ley medita de día y de noche. ¿Y qué dice? ¿Será como? Como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y qué? Y todo lo que hace prosperará. Pero también dice, no así los malos, que son como el tamo, que se me están dando cantazo, hermano, son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor bendiga, ¿verdad?, y añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Gracias, Señor. Hay muchos beneficios para los árboles que Dios ha plantado. Ya Dios lo prometió. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como lo estamos haciendo, hermano. Para eso fuimos creados, para eso fuimos escogidos y justificados. Nuestra recompensa está en los frutos de victoria que ya comienzan a brotar y a notarse en nuestras vidas. La característica para conocer un buen árbol desde pequeño, ¿sabe cuáles son? Las raíces, que se van desarrollando porque nadie las ve, pero se están desarrollando. Por eso me gusta lo que dice Deuteronomio, dice que te planta ahí donde están los manantiales y las aguas subterráneas. Hay que profundizar y arraigarse. Por eso es tan importante en este tiempo oír la palabra y obedecerla. En Mateo 7 dice la palabra, en Mateo capítulo 7, como dijo el pastor el domingo, yo me reía, me gozaba, porque él leyó esa porción bíblica, parte del sermón del monte. Jesús le dijo, el que oye mi palabra y la obedece, tú puedes estar expuesto a una bendición, pero si tú no tomas y echas mano de ella, la bendición te pasa el tren, hermano, y si tú no te montas, te quedaste fuera. Una de mis experiencias ahora que estuvimos en Europa, alaba, qué palabra bonita, Europa, me di cuenta que el tren que llegó a Milán, había un montón de gente con maleta, unos venían, otros iban, y nos bajamos del tren rápidamente porque si no cierra las puertas, ¿sabes? Pero también me di cuenta que la gente que se iba a montar estaba atenta para entrar con todo y maleta y pasar a la próxima estación. Si no te montas, allí te quedas. Y nunca digas que el tren no pasó porque no te montaste. ¿Cuántos están entendiendo? Las bendiciones de Dios son para nosotros, pero si nosotros no obedecemos a Dios, ¿cómo pretendemos recibir la bendición de Dios? ¿Y cómo Dios sabe que tú le amas? Cuando tú obedeces lo que Él te dice. Y Dios está buscando un pueblo que quiera intimidad con Él, no emoción. Porque la emoción la puedes sentir hoy y mañana no. Pero entonces caminamos por fe y no por vista, ni no por lo que sentimos, sino por lo que creemos. La alabanza que cantamos al principio, difícil es creer. Pero yo no creo con mi mente, yo creo con mi corazón. Porque la convicción de saber que Dios es Dios y que Él quiere lo mejor para mí, siempre querrá lo mejor para mí. Los planes de Dios son de bien y no de mal, para que podamos alcanzar el fin que esperamos. Y va a sobrepasar eso, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Usted no le sirve a una religión. Usted no está aquí, los que me están viendo y me están escuchando, usted no le sirve a una religión, porque la religión es la forma y manera de la gente tratar de conseguir a Dios y buscar a Dios. Nosotros le servimos a un Dios vivo y vivimos en un evangelio de buenas noticias, donde fue Dios el que extendió su mano y nos rescató a nosotros. Alaba. Y todo lo que Él pide es que le creamos y le obedezcamos. No es demasiado difícil. Seguimos aquí, gloria a Dios. Soy tan buena en esto, gloria a Dios, gracias. Así es que creemos firmemente que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a ser obedientes, porque no siempre la carne quiere obedecer. El que está plantado es el que tiene la posibilidad de crecer. Dígale, estás llamado a crecer. Recuerda que tus raíces se están profundizando. Mateo capítulo 7 lo dice, el que oye mi palabra y la obedece será como un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Y yo escuché ahorita
que estamos llamados a edificar casas. ¿Lo leyó? Estamos llamados a edificar buenas casas. Usted no va a levantar una casa para que cualquier viento la tumbe. Usted está edificando su vida en Cristo para que no importa lo que se levante, usted permanezca. Y puede venir la prueba que venga, y puede venir lo que sea, usted va a mantenerse firme creyendo y confiando en el Señor. Y Dios te da una palabra y allá amaneció el vecino con otra cosa. Y allá amaneció el jefe virado. Y usted, es que Dios me habló, es que Dios me habló. Usted no se lo puede decir a él. Usted tiene que creer que Dios le dio la palabra. El que va a permanecer, el que sabe lo que le dijo fue usted. Yo no sé lo que Dios te dijo. Tú tienes que mantenerte creyendo. Lo que Dios le dijo a Abraham. Pasó tiempo, hermano, pero se lo siguió repitiendo. Le habló muchas veces porque Abraham no estaba fácil. Y yo le dije el domingo, Abraham tuvo dudas. La duda puede venir, pero usted tiene que combatir la duda con la fe. ¿Y por qué usted sabe, pastora, si es el padre de la fe? Bueno, porque Agar no hubiera estado en el panorama si no hubiera habido duda. Sonríase que Cristo le ama. Si es el padre de la fe, tuvo su situación, pero el Señor no lo soltó. Dios no nos va a soltar. Aleluya. Bienaventurado el varón que le cree a Dios. Mira lo que dice. El que está plantado es el que tiene la posibilidad de crecer. Voy a crecer. Diga, voy a crecer. El que está plantado es el que tiene la posibilidad de resistir. Gloria a Dios. El que está plantado es el que tiene la posibilidad de profundizar en la palabra. Recuerde que el agua es la palabra. El que está plantado es el que puede encontrar agua donde otros no la encuentran. El que está plantado es el único que tiene la posibilidad de dar buen fruto. Porque el árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. El que está plantado es el que puede ver lo que otros no ven. Aleluya. Lo que otros no ven. Por eso el profeta le decía, sal afuera, que viene lluvia, no veo nada. El cielo está, no digamos eso aquí en Puerto Rico, porque la verdad es que la lluvia ha sido maravillosa, gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces tuvo que salir? Ve y vuelve, y ve y vuelve. Yo veo una nube del tamaño de la mano. Desciende y avisa al rey que viene una lluvia grande. No vemos nada ahora, pero cuando empecemos a ver ese poquito, aleluya, algo grande se avecina. Dios le está avisando a esta casa, Punta de Lanza, una iglesia que todo el mundo puede escuchar y puede ver. Avísale a tu pastor, avísale a la iglesia, avísale a tu vecino, avísale a tu hermana, avísale a tus padres que algo bueno viene de parte de Dios para Puerto Rico. Yo me resisto a creer que Dios se ha olvidado de su pacto con nuestra isla. Algo grande viene. Vamos, decláralo y créelo. El que está plantado ve lo que otros no ven. El que está plantado prospera. El que está plantado es el que puede permanecer en el mismo lugar donde fue plantado, aunque venga el otoño o venga el invierno. Hay una característica de unos árboles particulares que son los pinos en Estados Unidos. Y lo vimos ahora también cuando fuimos a Suiza. Estaban verdes, pero estaban llenos de nieve. ¿Cómo se mantienen tan bonitos? Tienen una característica que su color no cambia a pesar del invierno. Y sus troncos son enormes. Y de ahí es que hacen las casas y construyen. Esos pinos son bellísimos. Están plantados en un lugar donde a pesar de la inclemencia del tiempo, permanecen. Dios te ha puesto para que permanezcas. Dios te ha plantado para que permanezcas. Levanta tu manita, dale gloria a Dios. Gracias. Las raíces que Dios te ha entregado de ese árbol extienden hasta 3 veces la anchura de las ramas del árbol. Hay algo que tú ves afuera, pero no sabes cómo es que está dentro. Por eso es que has permanecido. Por eso es que has permanecido y cada día tu tronco se vuelve más fuerte y tus raíces se ensanchan. Gloria a Dios. Cada vez que buscamos del Señor, cada vez que oramos, cada vez que nos metemos con Dios, algo pasa.
te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10, por favor, póngalo en pantalla. Gracias, Jesús. Efesios 6:10, donde dice la palabra del Señor: fortalécete en el Señor y en el poder de qué. Tú no estás fuerte porque tú eres fuerte. Tú estás fuerte porque diga el débil, fuerte soy. Porque muchas veces has querido desmayar, pero Dios no te ha permitido desmayar. Porque cuando Elías se quiso rendir ante la amenaza de aquella mujer jezabélica, llamada Jezabel, con un demonio encima, él se escondió y dijo que quería morirse. Pero después dijo que no se quería morir. Y Dios le dijo: come y bebe, porque ¿qué? Largo camino te resta. Dile que está a tu lado: largo camino te resta. Pastora, ¿por qué las raíces son importantes? Funcionan como ancla para mantener el árbol derecho y estable. Son la parte que nadie ve, pero la parte de tu intimidad con Dios es la que hace que tus raíces se fortalezcan. El tiempo que dedicas en la palabra, el tiempo que dedicas en la oración, cuando vienes a la casa del Señor, parece que no estás haciendo nada, pero tú estás, aleluya, te estás edificando, estás creciendo, te estás fortaleciendo. Y algo está produciendo en ti, y es que te estás anclando cada vez más en el Señor. ¿Para qué? Raíces profundas hace que estés firme y estable. Hace falta gente estable en el Evangelio. Estás loco botado, hermano. Usted me perdona, pero hay gente loca por ahí que lo que hacen es desvirtuar el Evangelio. Pero nosotros no podemos andar con esas locuras ni con locos tampoco. Esto es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Eso no significa que tú eres tan... No, no. Significa que tengas cuidado, que tu carácter, tu forma de ser, tiene que ser estable del Señor. Usan estos nutrientes para su crecimiento y desarrollo y para reparar cuando se sufren daños. ¿Usted cree que todo el tiempo usted no recibe ataques? Claro que sí. ¿Y cómo es que tú te recuperas? Tienes raíces que están absorbiendo, que están absorbiendo la palabra, están absorbiendo. Y Dios te dice: la blanda respuesta quita la ira, cuidado. Y el Señor te dice: ten paz, yo peleo por ti, Jehová peleará por ti, vosotros estaréis tranquilos. O sea, la palabra es nuestro nutriente principal, hermano. Si no fuera por esa palabra, gloria a Dios, ¿qué sería de nosotros? También las raíces, además de cuidarnos para que los nutrientes lleguen, funcionan como almacén y como agente en que encuentran agua y comida para tiempos difíciles, en tiempos de extremo calor o frío. Eso habla de las raíces. ¿Qué produce un árbol bien plantado? Produce sombra, produce frescura. Somos el ánimo de otros. Somos el alivio de otros. Tenemos una palabra que bendice para otros que están empezando o para otros que están en crisis. Tú tienes lo que otros necesitan. Por eso cuando Pedro y Juan se presentaron al templo a orar, aquel hombre pedía, pero ellos eran árboles plantados de Dios. Y le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero yo tengo lo que tú necesitas. Aleluya, de lo que tengo te doy. Hoy hay gente que puede tener oro y plata, pero no tiene la savia de Dios, no tiene la palabra que el mundo necesita. Por eso dice que somos plantación de Dios, somos plantío de Jehová, árboles de justicia. Y eso hace que otros vengan y se cobijen. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Creamos sombra, creamos frescura, somos el ánimo, somos el alivio para otros, somos bendición para otros. Te bendeciré y serás de bendición. Tenemos fruto para que otros coman. El fruto no es para ti. Nunca el fruto se trató de ti. El fruto que yo tengo es para ustedes. El fruto que yo tengo es para otros. El fruto que tú tienes bendice a otro. Si no tienes nada, no podrás bendecir a otro. Aleluya. Pero nosotros somos plantados por Dios para llevar fruto.
Dile que está a tu lado. Es tiempo de llevar mucho fruto. ¿Y qué hace Dios? Nos limpia para que llevemos ¿qué? Más fruto. Más fruto. Hay unos procesos de poda que no nos gustan. Qué feo se ven los palitos cuando los podan, ¿verdad? Se ven como que les falta algo. Pero no te creas, es que por ahí viene una bendición más grande. Aleluya. Glorifica al Señor. Bueno, somos frutos para que otros puedan comer y disfrutar para el beneficio y crecimiento de otros. Belleza. Mira para allá, qué jardín más bello. Belleza. Para ver y oler. Ser amables y bellos para otros. La gente está tan hostil, llena de resentimiento, llena de odio. La gente está hasta gruña, hermano. Usted no se ha dado cuenta. Te sacan el dedo malo. Yo creo que en otros países no hay dedos malos, pero acá de momento como que sí. Y la gente está como tan hostil que... Pero cuando un creyente alaba, dije un creyente plantado con fruto, trata por todos los medios de sonreír, aunque te den un corte de pastelillo. El que está en Panamá no sabe lo que estoy diciendo, pero eso son palabras de acá. Nosotros estamos llamados para bendecir y florecer y embellecer a otros. Si no estás haciéndolo, mira a ver lo que está pasando. Sé amable, sé bello para otros. Somos oxígeno. ¿Qué produce un árbol? Oxígeno para respirar. Cuando nosotros ministramos, estamos activando una atmósfera espiritual para los que nos rodean. ¿Por qué la gente quería estar con Jesús? Precisamente porque lo que salía, lo que emanaba de él era tan maravilloso que ellos querían eso. Aleluya. Somos árboles plantados de Dios. Crean una barrera en contra del viento y del sonido. Tú y yo estamos para detener como guerreros espirituales todo aquello que viene en contra de nuestra familia, del ministerio, de la gente que amamos. Somos una barrera espiritual. ¡Wow! ¿De qué se hacían las verjas antes? Todavía. Las empalizadas esas así, ¿verdad? De palo. Pues nosotros somos árboles de Dios, que somos barreras para que el diablo no pueda tocar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Hermanos, somos guerreros de Dios. Levanta tu mano y glorifica al Señor, porque no va a poder tocar a nadie de tu casa mientras tú seas un árbol plantado por el Señor. Todos estos beneficios son de los árboles plantados. Salmo 92 dice que el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Plantado dónde? Verso 13, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Dónde es que tú vas a florecer? No es allá, es en la casa de Dios. En la casa de nuestro Dios florecerán. Y no vuelvo a repetir el tema, pero lo dice ahí en el verso 14. Póngalo ahí, hermanito. ¿Qué dice ahí? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y ¿cómo? No te oigo. ¿Cuántos viejos verdes pueden haber acá? Pero verdes de bendición, hermano, sonríase que Cristo le ama. Por eso es que danzan. No vi ahorita cuando el pastor los mandó a pasar y estaban danzando. Y yo decía, mira para allá, tienen un ánimo tremendo. Gloria a Dios. Las palmeras representan altura, representan gracia, representan larga vida. Las palmeras florecen en cualquiera sea la circunstancia y tú has sido plantado. Los cedros representan firmeza, majestuosidad, estabilidad. Plántate en tu grupo, en tu iglesia, comienza a dar fruto. Hagamos vallado juntos por la vida de los demás. Aleluya. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová. Lo leímos el domingo. Y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá
cuando viene el calor, sino que su hoja estará como iglesia, verde. Y en el año de la sequía, ¿qué dice? No se fatigará, ni dejará de dar fruto. Una vez más vemos la importancia de estar plantados en Él y los beneficios que promete Dios cuando damos frutos. Un poco de fruto parece nada, pero eso implica que viene más, que viene más. No te rindas, no importa lo que esté pasando. Comienza con el fruto que parece poquito, pequeño, pero cuando de momento ese árbol se hermano, comienza a desplegar todo ese fruto, créeme, la gente va a acudir a ti. Tú no te vas a dar cuenta, pero la gente va a venir a pedir consejo, a pedirte esa sombra, a pedir de lo que tú tienes, porque la iglesia de Cristo tiene un perfume grato, huele a Dios, huele a presencia, huele a bendición. Cuando dejas de oler es porque no has pasado tiempo con el amado, porque el perfume que tiene el amado te rodea a ti, te cubre a ti, te impregna a ti, aleluya. Y si no, lea la palabra donde dice el libro de Cantares que cuando él llamó a la tsunamita y le dijo que se levantara, ella dijo, pero ¿cómo me voy a levantar si ya me lavé los pies? Estoy acostada. Pero cuando finalmente se decidió abrir la puerta, él se había ido, pero en la manecilla de la puerta había algo que se llama mirra. Era un perfume, era un olor tan grato que ella supo que él estuvo ahí. Cuando Él está, lo perfuma todo. Él es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. Él perfuma nuestra vida, iglesia. Hay demasiada gente en una sequía, en una carencia. Usted lo nota, hermano, no hay gozo, no hay alegría. Pero cuando el Señor está, hay gozo, hay alegría, hay esperanza, porque hay una promesa que va a venir a cumplimiento. Yo no sé por lo que estás pasando ahora, pero si en el medio del desierto tú puedes florecer, ¿habrá algo imposible para Dios? De ninguna manera. Por eso en esta noche, ponte de pie. Te dije que era breve. Mantente con Deuteronomio 8. Desde el verso 6, léelo esta noche, léelo mañana, léelo el sábado y el domingo. Celébralo. Lo que viene es grande para los que aman al Señor. Y si en esta noche hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, yo quiero invitarte en esta noche a aceptar a Jesús como tu Salvador y que todas las hojas y toda la sequía de tu vida. Mira, hermano, cuando Moisés estaba en Madián, que se había desentendido de su vida de Egipto y de su familia, de sus hermanos y de todo, él se integró en otra familia. Tomó esposa, tuvo hijos, y Dios se le aparece en un arbusto, en aquella montaña donde adoraban. Y cuando él ve aquel arbusto que se enciende y no se quema, no se deshace porque estaba quemándose, me doy cuenta que el Dios es capaz de que no importa en el momento más difícil de tu vida, hacer que tu vida cobre sentido. Porque el llamado de Moisés fue en un momento de mucha crisis. Para efectos de él, él se descalificó, se descualificó y él mismo se quitó. Yo quiero decirte que Dios nunca te va a descalificar y que el fuego del Espíritu va a arder en tu vida como nunca antes. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, yo le invito. O necesita la oración, también le invito. Pero esta es una noche poderosa en Cristo. Tú eres plantado por Dios y tienes que esperar lo que Dios dice que viene para ti. Bendición. Yo no sé por lo que has pasado, pero yo sé lo que viene. En el nombre de Jesús. Cántalo, cántalo.
Dios bendiga esta vida. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gracias. No sé qué pastor está hoy. Por favor, preséntelo delante del Señor. Esta es una noche para Él ser libre. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Iglesia de Cristo, sigamos hacia adelante confiando plenamente en el Señor. Quizá hoy no lo vea, pero lo estás creyendo y viene. Porque qué dos cosas son imposibles para Dios. Vamos. No puede mentir. Y va a cumplir siempre sus promesas. Así que yo estoy con una iglesia aquí y allá que le está creyendo a Dios, no importa lo que se levante. Si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Usted sabe lo que es salir de Egipto a la tierra que te va a mostrar sin saber por dónde vamos? No, tú saliste de Egipto también. Y Dios te lleva a la tierra que fluye leche y miel. Padre, te damos las gracias. Gracias por una noche tan especial, donde hemos sentido tus caricias, tu presencia, donde tú has perfumado nuestra vida. Te entregamos toda ansiedad, toda carga. Disipa toda duda, Señor. Fortalécenos en el Señor, porque hemos sido plantados. Somos plantío de Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Porque otros vendrán y buscarán esa sombra, buscarán el fruto, buscarán esa atmósfera, ese oxígeno que podemos impartirle de parte tuya, Padre. Declaramos fortaleza para tus hijos. Y vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos confiados y convencidos que en esta noche tú te has glorificado y que todo lo que te hemos pedido, aleluya, está delante de tu presencia y hay respuesta para nuestras peticiones. Y hemos de ver el bien tuyo, Señor. Y vamos a descansar. Si en esta noche tú no has venido, Señor, volveremos aquí a adorarte y seguiremos confiando que todo viene a cumplimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude al que está a su lado y dígale que Dios es fiel y verdadero. Sea bendecido. Buenas noches. Semana de Pentecostés en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Comenzamos el sábado 18 de mayo a las 5 de la tarde con el evento Encendiendo Corazones, con los salmistas Dani Berríos, Carlos Seize, Jaime Barceló y Carlos Manuel. En la palabra, el pastor Luis Ángel Díaz Pavón. Además, el domingo 19 a las 10:30 de la mañana estará con nosotros el pastor internacional Samuel Rodríguez. Info 787-730-5880 o en las diferentes plataformas digitales.